Conocemos los jugadores que estarán detrás del banquiño. 11 inicial, Fórmano, Mario, o ex de Unionistas, Eneco Zabaleta, Víctor Vázquez, Borja Martínez, Alex González, o capitán, Rufo, Jorge Fernández y Manuel García, Charles, Aitor Núñez, Xisco Campos, no, colegiado. Creo que te mejor se... Ollo le da vantaxe Charles, o hubo falta Rufo, pica Charles, o control de Alex de primeiras. Y ahora ese balón con ciertos problemas, pero chapa con seguridad de Dani. Tienes otra vez posibilidad de perderla y no hacer nada. Ollo ese centro, boísimo, Rufo fora, estaban los dos coacana. No primero Pau Rufo, no segundo Charles, remató. De xeito contundente Rufo, ahí vemos acción repetida, buscando a escadra dereita la portería defendida por Dani Barbero. Primera ocasión en la que, como decíamos, reacciona Ben y Manol Núñez, arrosca muy pasada, Ollo Basisco, arriba ese remate, segundo remate de cabeza perigoso, o primero de Rufo, o segundo de Xisco. Que había quedado en posición de ataque después do lanzamento de falta e que non regresara a súa posición e foi capaz de facer un bo remate. Pase que reciben e que pode orientar para salir en ataque, o que fai... Ollo a Charles, non hai fora de xogo, sí. Uf, e vaya entrada agora, despois de lanzar acción invalidada, cartón amarelo. Pois... non parece moi inteligente. Ollo, lanzamento duro, fora. Que oportunidade a mellor do Salamanca, minuto 35. Da nada crearon unha ocasión de gol. Na mitad do medio campo, un boísimo golpeo, a verdade, é verdade. Llorente. Que estivo moi, moi preto do Pau. Posible lanzamento de Borja. O espese de Cristian no punto de penalti. Alex, fora. Que oportunidade para conseguir o seu segundo tanto neste campeonato. O capitán pegoulle con moitísima intención. Alex González marchou a rentes do pau esquerdo da portería de Dani Barbero. Sobre todo que armou rapidísimo a perna despois do control, ¿no? De Rufo, incorporación de Alex. Aí está Alex na conducción, vai sacar o centro. O centro de Alex, segundo pau. Chegou tarde, non puido meter aí a perna para desviar esa pelota. Jorge Martínez, pero segundo do Puma Chávez. Ollo a Charles, encara, vai gañar Díaz Costas, métese por diante, o derrubo a Charles a falta, cartón, vamos a ver a cor. Vermella. Cartón vermello en esa acción, ademais tiña un. Claro, tiña un, era igual o cartón que lle sacasen. Para Fran de Lorenzi, expulsado, qué listo Charles, cómo se mete por diante. Nuevo Zabaleta. Lanzamiento, qué parada espectacular de Barbero, cómo se fue envelenando. Vaya cobra, sí, que fixo o balón. La verdad es que o balón que colleron a trayectoria rectilínea de repente cambió por una curva y estuvo muy atinado por Teigo en sacar ese balón porque se iba. Sí, se iba. Diciendo que por no tirar a pelota fuera, vamos a ver si no se pongo partido bravo. Dentro da área, posible caída, pudo haber penalti. Estánlle reclamando cartón amarelo a Charles por tirarse dentro da área. Busca o pase a parede, apertura para Jorge. Ese centro que se envelena, ahí como lle cae a pelota. A contrapea a Oier Calvillo. Ahí está llegando Churre. Fue una ocasión clara porque tenía mucha ventaja. Rufo picada, segundo pao. A parada tremenda que lle fan a Charles. ¡Qué partidazo de Dani Barbero! O que estará pensando Sergio Egea do seu acerto no troco de portería. La semana pasada, ¿no? Sí, sí. Desde luego, Salle salvou en tres ocasiones muy claras do Ponte K. Para Calvillo, centro, Charles que prolonga. O despese de Luis Romay, segunda opción. Está buscando hasta o final o Pontevedra por abaixo. Control, Ollo, Iñaki, Iñaki, a parada en dos tempos de Dani Barbero. Los últimos minutos, decía el fondo de Torreal, no hay que pedir nada más que remate. ¡Ollo a Rufo! ¡Charles! No. ¡Penalti! ¡Hay penalti a Rufo! ¡Penalti a Rufo! Garda redes Dani Barbero. Va a tener a su oportunidad de sumar los tres puntos. No consiguió completar a xogada Charles, pero penalti a Rufo parece muy claro.
está o ha subido do colexiado, Charles se engana totalmente, marca Charles, o tanto do Pontevedra no último minuto que vai supoñer prácticamente os tres puntos, estar arriba e a condición de invicto pro cadro que dirixe Jesús Ramos. Xa non é solo estar arriba, é a sensación de que incluso a última hora eres capaz de solucionar un partido si sigues creendo un pouco nas túas condicións, non? A verdade é que se hai un equipo que por merecementos necesitaba, era merecedor do gol. Vamos ver se Calvillo pode facer un autopase, non hai fora de xogo de Charles, que xoga con Rufo, que ven, Rufo vai completar a xogada, chega o segundo. Pois, ideal o final de partido, marcan os dous, Rufo provocou o penalti, marcou Charles, agora Charles, un rei egoísta, pasoulle a Rufo, e completa o 2-0, pecha o partido, 11 puntos pro Pontevedra. Sí, a verdad é que o que falábamos antes deste segundo gol, non, a xustiza do marcador, dun equipo que quiso ganar en un minuto un sin facer as cousas demasiado ben, porque non foi un día que especialmente bonito para o xogo do Pontevedra, pero si un equipo que quiso gañar, e outro que afectou 0-0 no minuto 0. Especulou desde o primeiro minuto o equipo de Sergio Egea, tivo fe o cadro de Jesús Ramos, que seguiu pelexando e pelexando ata o final, e suma 3 puntos grazas a que posiblemente sexa a mellor parella agora mesmo de goleadores deste grupo. Rufo, Charles, Charles e Rufo.